¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Y ahora continuamos con los comentarios de mi compañero que vino, bueno, muy buen mozo. Usted sabe, parece que está haciendo alusión a la reina Isabel con los hombres bellos y elegantes, que se destacó la reina Isabel por un ícono, señores, de la moda. Y de verdad que Vianelo está hoy nítido. Gracias, Grisel. Gracias, Grisel. Este sombrero me lo regaló mi nieto Hansel. ¿Cómo? Hanselito, mi nieto. Bueno, te dije que quería verde, me dijeron el sombrero. Saludos, Pablo. Yuribelli, doctora Marilyn Reyes, al doctor Luis Cruz, que sigue de campo en campo. Estaba en la cañita hoy. Qué bueno, qué bueno. Ustedes recuerdan, compañeros, que la semana pasada, a manera crítica, hablamos del famoso presupuesto hecho por Iván Ruiz, de 226 millones de pesos y tanto. Ay. Y que hubo quejas porque no se manejó bien. El Consejo de Administración de CRTV, o La Voz Dominicana, como se llama, Radio y Televisión Dominicana, se reunió esta semana y ya el Consejo, cuyo presidente es el distinguido comunicador, excelente locutor, don Elis Pérez, le aprobó los 226 millones. ¿Qué? Ah, pues se lo aprobó. Pero eso va ahora a compra y contrataciones, debe ir a compra y contrataciones, digo yo. Pero me sentí altamente orgulloso de ser amigo del pasado director del Canal 4. ¿Por qué? Porque él hizo la aclaración sobre lo mismo que nosotros dijimos acá. El presidente Danilo Medina, en diciembre del 2019, sacó 79 millones para la completa remodelación de la Televisión Dominicana, ¿no? Y el señor Tejada Reed, que era el director del Canal 4, dio unas explicaciones de lo bien remodelada que está lo interno Radio Televisión Dominicana, que me consta, porque en el último año yo debí visitarlo unas 7 u 8 veces, porque fui donde era a buscar una certificación que me certificaba mi paso por el Canal 4 durante 11 años. Y me trató con una gentileza enorme. Tejeda Ruiz, una de las mujeres plumas de este país, lo conocí antes de yo ser PLDista, en Vanguardia del Pueblo y la revista Política, Teoría y Acción, que dirigía el ilustre maestro don Juan Bosch. De manera que nada, Iván Ruiz va quizá. 226. Señores, esta semana, entre Agricultura, Merca Santo Domingo y un tal Eddie Alcántara, que es director de ProConsumidor. ¿Cómo así un tal, profesor? Dijeron que la canasta familiar había bajado. ¿Cómo? Que había bajado. Sin embargo, el informe del Banco Central del mes de julio nos dice que la canasta básica está entre 38 mil y 42 mil pesos. Voy a decir como dije los otros días, parece que bajó de los tramos de arriba a los tramos de abajo. Algún temblor de tierra, pran, los removió. Mucho movimiento en el Partido Revolucionario Moderno. Mucho movimiento, figuras importantísimas dejadas fuera de dirección. La sacaron. Incluyendo a gente como Fafa Taveras, como Guido Mazara, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, Tony Raful. Entonces, ellos hicieron un invento tardío porque ahora dicen que eso pueden ser asesores. Bueno, 12 mujeres entre los 60 nuevos miembros de la dirección. Alguien me preguntó que por qué Elizabeth Mateo entra en el grupo. Lo que pasa es que Elizabeth Mateo es de la Casa de Hipólito. Es con especie de asistente personal de la secretaria general y alcaldesa del Distrito Nacional, es directora de comunicaciones del ayuntamiento, pero tiene que estar ahí porque es la secretaria de acta del PRM, lo mismo que era Félix Alburquerque en el antiguo PRD. Félix Alburquerque tenía que estar ahí siempre. Yo creo que las nominaciones para los comités políticos, los poliburó, no deben ser gente, no deben ser hombres, no deben ser nombres, deben ser los cargos. El presidente,
el primer vicepresidente, el secretario general, el secretario de finanzas, el secretario de comunicaciones, el de asuntos electorales. No deben quedarse fuera porque es una pena, por ejemplo. Ahora es que Danilo Díaz es miembro del comité político del PLD, cuando debió serlo siempre, porque el que José en la Junta. Héctor Olivo no tiene una razón para no ser miembro del comité político. Si el que viene a decirle a los periodistas lo que pasó en la reunión del comité político. Y eso pasa en todos los partidos, ¿eh? Son los compadres, los ahijados, los estos, los otros. Ey. Por lo menos lo que ¿y pasó en la del pueblo también? Lo que pasó en el PRM ahora es fruto de que las 12 mujeres, por ejemplo, hay 11 que son funcionarias. 11 que son, solo una apellido Herrera no es funcionaria, pero todas son funcionarias, las 12. Yo la tengo aquí. ¿Dónde está? Ay. Creo que la tengo aquí, las 12. Ay. Sí, aquí están las 12, mira. Carolina, Raquel, Milagro, Lía Díaz, Faride, Gloria Reyes, Yadira, Yanilda Vázquez, Josefa Castillo, Luz Herrera, Elisa de Mateo y Sonia Guzmán. ¿Cuántos diputados hay? No, ellos no van a aspirar ahora, porque hay algunos que creen que pueden ser presidentes. ¿Qué? Señores, se está armando, ustedes sabían, ¿cómo se llama el partido Luis del Gallo? Unión Demócrata Cristiana, ¿no? Sí. Pues mire, ustedes recuerdan lo que pasó con un partido que se llamaba Partido Liberal de la República Dominicana, de Andrés Van der Hoy. Sí. Primero la estructura. ¿Es el verde? Ahora se llama Partido Liberal Reformista porque hicieron una convención, juramentaron a Amable como miembro y en esa misma convención juramentaron a Amable como presidente de ese partido. Okay. Eso va a pasar ahora con la UDC, con el partido del Gallo. Ese partido van a juramentar a Máximo Martínez como miembro. Máximo Martínez es el presidente de una compañía que se llama Guarbi, que se dedica a los bancos y esas cosas, ¿no? Rara, que esa moneda es rara. Pero a él, a propósito de Guarbi, lo están vaqueando. Un grupo de reggaetoneros. ¿Qué? Lo están vaqueando. ¿Lo urbano? ¿Para qué va a ser presidente del nuevo partido y candidato presidencial? Ya de los prepresos, te tienen que decir cuáles son los reggaetoneros. Ese partido se va a llamar, Plus. No le laje, profesor. Partido Libre, Único y Servicial. Ok. ¿Y ahí va a estar entonces quién? Es bueno. No, pero ¿cuáles son los reggaetoneros, Vianero? Tiene que decir. El Alfa, Moza, ¿quiénes son más financieros? Es posible que. ¿Quién? Es posible que Toxic Crow y su esposa. ¿Qué? Ahí. Y unos cuantos demboceros. ¿Y más o menos por dónde anda la compra? Bueno, a mí me dijeron que está entre 35 y 40 por ahí. ¿Pero qué millones? ¿De pesos o de dólares? Millones de pesos. Oh. Y hay unos dolaritos también. Señores, se va a armar. Ustedes saben que lo que son candidaturas uninominales, ¿no? Sí. Las uninominales son Presidencia de la República, sí. Senaduría, diputado, y Alcaldía. Los diputados son sueldos. Bueno, es muy probable que los dos principales partidos de oposición lleven en candidaturas uninominales sus candidaturas, porque se está armando un juego. Lo que pasa es, no podemos hablar de a nivel presidencial, porque dudamos que el hombre de la Fuerza del Pueblo quiera soltar su candidatura presidencial. ¿Quién es el hombre de la Fuerza del Pueblo, Jesús? O el presidente, Leonel Fernández. Ok. Él no quiere ser candidato para el 24. Si lo dejara para el 28, ya como va a estar un poquito pasado meridiano. Y no quiere dejar eso para después. Está avanzado. Quiere ser candidato ahora. Igual que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene su candidato favorito y predilecto. ¿Cómo así, profesor? No va a querer. No haga eso. Claro que lo tiene. No. Mira, léete los equipos de campaña de los 6 aspirantes. Léetelo, nada más, ahí te das cuenta. Pero yo digo, ¿y si esa persona que está dirigiendo las negociaciones pone de acuerdo a Leonel y a Danilo? ¡Ay! Y Leonel decide, ¿quién sería el candidato? Yo pregunto. Y yo respondo. No hay otro que el que sacó 38% en las elecciones pasadas. ¿Qué? Pero claro, no hay otro. Mire que está callado, que está tranquilo. ¿El hombre? ¿El de los aviones? Es que no hay otro. Ahora, ya estamos casi terminando en el tiempo. Las candidaturas... ¿Cómo que se sonrió uno? Las elecciones municipales son en febrero. Sí. Y todo el mundo sabe que las elecciones municipales miden lo que puede pasar en julio. Sí.
¿verdad? Entonces, en mayo, paliza digo en el 2020 que eso no era así. Lo que va a pasar en mayo. Entonces, eso es así, mi amor. Él dijo que no. Eso es así. Entonces, se está manejando, por ejemplo, el municipio donde yo resido, donde me tienen. Santo Domingo Este. Donde me tienen hospedado. Sí. Ahí posiblemente dos candidatos a la alcaldía lo sienten y a uno le van a decir, como tú eres el que tiene más cuarto, tú eres el candidato a senador de este acuerdo. ¿Cómo así, profesor? Como tú eres el que tiene menos cuarto, tú vas a ser candidato a alcalde. Lo que va a pasar de este lado con una ilustre dama que aspira a la presidencia de la República y un ilustre joven que es legislador y que lo quiere empujar para la senaduría o la alcaldía. Entonces, mira, si logramos eso, o si ese hombre que está negociando logra eso, con Santo Domingo Este, el municipio más grande, Santo Domingo Norte está seteado porque el candidato a alcalde va a ser Carlos Guzmán. ¿Qué? Claro. Entonces, si eso se logra, sería Luis Alberto senador, ay, Julio Romero alcalde de aquel lado, Carlos Guzmán alcalde por acá, y la capital, es muy probable, si se logra ese acuerdo, repito, que la candidatura a la senaduría caiga en la aspirante presidencial Margarita Cedeño. Para mantenerte informado, suscríbete a NotiActualidad Global, noticia minuto a minuto.